satisfactorio poder estar en este día compartiendo lo que es muy importante en mi vida. Como ven ustedes en la diapositiva, para mí es muy difícil hablar de la Universidad Nacional, no hablar del materno infantil, o si hablo del materno infantil, no estar hablando del programa Cangur. Entonces son tres instituciones para mí muy importantes. Me faltaría la cuarta, que pues de pronto sí ocupa un poquito más, que sería mi hogar. Pero toda mi vida profesional he estado desarrollando primero la consulta de alto riesgo, luego el programa Canguro, y lo quiero mucho y quisiera poderle transmitir a todos los que me están oyendo ese amor por ese programa. Este es el Instituto Materno Infantil. En el 2003, última vez que fue pintado, porque si ustedes pasan por al frente del CBFEito, pero los que entran lo van a ver que está en el sitio donde están las pacientes y donde se atienden los bebés, está bien cuidadito, es muy aseado. En el 2003 se pintó por última vez. Antes el color de la fachada era amarilla con vino tinto, pero como el logo del materno que ustedes están viendo a la izquierda y arriba es blanco y verde, se decidió más o menos darle el mismo tono. Arreglo que se hizo en el materno fue con trabajo de las personas que hacían bazares, fiestas, rifas. Bueno, ustedes no se imaginan todo lo que se hizo para poder pintar en ese momento el hospital. Y conseguimos 10 millones de pesos y la mano de obra nos la dio el SENA. Lo que ustedes ven en la mitad es ese trofeo que más adelante les voy a contar. Ese es el que recibieron los doctores Rey y Martínez cuando empezaron a diseminar el programa. Este es el doctor Edgar Rey Sanabria. Y si ustedes miran esa actitud que tiene el de pensador, lo que a uno le transmite, uno no logra imaginarse, y sobre todo los que ya nacieron y el programa estaba, ya el programa Cancún estaba andando. Entonces, ¿cómo fue decirle al mundo que en un país que siempre estábamos en vía de desarrollo estaba implementándose una técnica que permitía que los niños prematuros o los niños con restricción del crecimiento egresaran más temprano de los de la hospitalización? Se hablaba de 2.000 gramos, inclusive pues llegó momentos en que egresaron niños de 1.800 gramos. Entonces, la trascendencia de este visionario en el mundo, más adelante les voy a comentar todo lo que ha pasado. Cuando yo les hablo a los estudiantes, ellos no ven la importancia y siempre la recalco porque es que es nuestra historia. Este cangurito que está a la derecha todavía existe. ¿Qué pasó para que el doctor Rey se ideara el programa? Yo creo que ese programa no hubiera podido nacer en otra institución que no fuera Materno Infantil y la Universidad Nacional. Para ese entonces se atendían muchos partos, por lo menos 100. Hay personas que dicen que puede llegar hasta 120, 150 diarios. Y no había suficientes camas. Dependíamos de un situado fiscal que el Estado daba un dinero. Y pues si alguno de ustedes estuvo allá, deben recordar cada vez que este dinero se acababa, tocaba amenazar con que se iba a parar hasta que volvían a dar otra vez para que el hospital siguiera funcionando. ¿Por qué se atendían tantos nacimientos? Pues todas las pacientes que viven cerca del hospital y todos los departamentos que también estaban cerca del hospital. Además, Materno Infantil se caracterizó siempre por atender pacientes de alto riesgo, de riesgo económico muy grande, y a pesar de que han pasado tantos años y de que este momento Materno Infantil está en manos de la Victoria, la filosofía desde ese tiempo se ha logrado conservar y es la atención a la gestante, a su feto y a su recién nacido.
de una forma muy especial. Las personas que rotan por materno se dan cuenta que somos muy especiales y eso se va pegando al que va llegando a ser parte del equipo de trabajo que rotan para aprender. Entonces, él dijo, si tenemos que atender tantos bebés, porque yo de estudiante alcancé a ver, y hay gente que lo critica, ¿por qué tres niños o dos niños en una incubadora? Pues porque estaban mejor así que en un centro de salud, como se llamaban en ese tiempo. Vi también dos mamitas en una cama, porque era tanto, tanto la población atendida allí, que no había sitio y se tenían muchísimas camas. O sea, no es que no hubieran camas. Me acuerdo que en recién nacidos en ese tiempo podían haber 140 camas, por lo menos. Y de obstetricia, pues quizás el triple. Siempre estaban ocupadas. Siempre estaban ocupadas. Entonces, el doctor comenzó a idear el programa. Había sido estudioso de los mamíferos y sobre todo de los marsupiales. Y empezó a mirar cómo era el comportamiento. Entonces ustedes ven ahí a la derecha, es un cangurito, que es el mamífero que nace más pequeño. Nace más o menos de unos 2 centímetros. La cangurita no tiene placenta, por eso el cangurito tiene que salir y meterse en la bolsa. Entonces, ¿qué hace la mamita? Ella empieza a sacar al bebé que ustedes ven allá abajito en la izquierda, limpia muy bien la bolsa. Ella tiene una característica muy peculiar y es que tiene un útero bicorne y entonces en un lado del útero puede estar gestando este que ya está ahí en la bolsa, pero puede tener una gestación en stand-by en su otro medio útero y tiene este que está en la bolsa, o sea que puede tener casi tres al tiempo, por eso es que ellos se reproducen tanto. Entonces, cuando ella ya considera que este bebé está maduro, lo saca, limpia muy bien la bolsa, posteriormente hace como una marca con saliva desde la vagina hasta la bolsa, se moja todos esos pelitos, que pues a uno le da la impresión que lo que quiere es guiar a su bebé que llegue hasta la bolsa. El bebecito canguro, de este tamaño un poquito más pequeño, se va agarrando de cada pelito hasta que llega a la bolsa, toma un pezón y eso que parece un cordón umbilical es un pezón. Allí, pues se va desarrollando hasta que se vuelve como su hermano. Pero otra cosa importante que tiene es que este cangurito que acaba de salir de la bolsa, el mayor, el hermanito mayor, puede seguir tomando leche de su tetica. Él entonces quiso como decir, vamos a ver si se puede emular o hacer algo similar. Y así es como nacida en condiciones de gran inmadurez, la cría canguro migra hasta la bolsa marsupial, donde recibiendo la leche materna libre demanda tanto como el calor de su madre, permanece hasta lograr la madurez necesaria para sobrevivir. Él hizo unos fundamentos originales. Y les puedo asegurar, yo llevo mucho tiempo haciendo canguro, que casi no hay que cambiarle nada y algunas cosas que se cambiaron están para bien, pero algunas otras no. Y esto, a estos tres pilares, él le llamó el triángulo de oro de la pediatría. Y basado en el amor, en el calor y la leche materna. Cuando nos exigen a nosotros en el año 2000, porque en Colombia no se creía en el programa y los países desarrollados menos, era difícil porque se usó un término y era la salida, el egreso temprano. Y pues temprano quiere decir como antes de, entonces se consideró que aquí en Colombia se estaban dando egreso a los niños sin que pasaran por la unidad, sin que recibieran surfactante o estuvieran ventilados. Entonces eso es un error, digamos, de semántica. Pero nosotros sabemos que ese egreso temprano fue oportuno. O sea, en ningún momento ningún niño salió antes de que pudiera salir. Nos pusimos a revisar toda la literatura que hay desde ese tiempo hasta el momento y entonces vamos
voy a repasar qué es lo que se piensa en el momento, la parte científica sobre cada término que está aquí escrito. El amor. Si ustedes hacen un ejercicio y busquen bibliografía sobre el amor en medicina, es muy difícil encontrar que se utilice esa palabra. Puede ser que encuentren lo que es amor a la medicina interna, a la cirugía, pero al amor a ese ser humano que usted va a atender o el amor que le da esa mamita a ese bebé no está definido dentro de nuestra medicina. Lo más cercano que se encuentra es el apego. Es el resultante de beneficios para ese bebé de tener más tempranamente a su mamá y el bonding para las mamás, el hecho de que también haga como parte del equipo terapéutico de su bebé y esté enterada de todas las cosas que le están sucediendo y los cambios que se desean hacer por parte de los médicos, pero es difícil encontrar. Y encontré una frase muy bonita de Chopra, pues eso suena a novela rosa, pero él dice, lo mejor que le puede pasar a un paciente, si estamos hablando de amor, es que uno lo quiera, porque si yo lo quiero, las condiciones frente a ese paciente van a cambiar, porque hay que asimilar, ¿qué hago yo frente a mi hijo si está enfermo? Pues voy a de pronto a exagerar la enfermedad, pero voy a buscar solucionarlo más rápido, si no hay la droga, la consigo. Si siempre voy a estar buscando a la mejor persona que pueda atender. Entonces, la connotación de amor para nosotros y para el programa va mucho más allá que del apego y del bonding. El calor. Entonces, ¿qué dice la ciencia? Que es que un ser más caliente calienta al más frío, transmite temperatura. Eso se llama termorregulación. Pero para nosotros es más allá, porque si usted tiene a su bebé en la posición canguro, que ya más adelante se las voy a mostrar, donde el pecho del bebé y el pecho de la mamá están en contacto piel a piel, ella, además de transmitir calor, va a poder abrazar a su bebé, lo va a poder besar, le va a poder decir caricias, lo va a consentir o la va a consentir. El bebé también se va a acordar de cuando estaba en el útero, porque va a volver a oír los ruidos cardíacos de su bebé, de su mamá, perdón, los ruidos intestinales. Siempre nacer es una cuestión un poco dura. Yo creo que los bebés sienten la sensación de separación, pero el hecho de estar en contacto piel a piel con su mamá vuelve y le recuerda cómo era confortable estar en el útero. Entonces va mucho más allá. Simplemente calentar a un bebé. Y la leche materna, dentro de los nuevos lineamientos, está como la nutrición canguro, porque ella permite introducir las fórmulas lácteas, las vitaminas, el surfactante, pero nosotros cuando hacen las guías y los lineamientos del programa canguro, pues peleamos mucho para que la leche materna siga siendo algo muy importante y lograr que si no está solo como leche materna, logre estar así subrayada y exaltada para que veamos lo importante que es. Afortunadamente, en los últimos años, esto se ha ido superando y la lactancia materna se ha vuelto muy, muy importante. Lo que pasa es que tampoco hay estudios que refuercen el hecho de que con solo leche materna un bebé podría ganar peso y desarrollarse adecuadamente. Los niños por lo general cuando están hospitalizados y están enfermitos, pues necesitan volver a recuperar los gramos que perdieron y seguir ganando la cantidad de gramos diarios que tiene que ganar y a veces pues con la sola leche materna no se logra y se usan los fortificantes. Pero no encuentra unos estudios que hablen solamente de lactancia materna durante la prematurez y durante la hospitalización, a pesar de que hay bancos de leche, a pesar de que esa leche pues es más rica en proteínas y es más rica en azúcares y que dan el mismo aporte que podría dar una leche deforme. Entonces, como la leche de materna no logra a veces dar 30 o más calorías, pues ¿qué toca hacer? Entonces, enriquecer la leche
y uno lo entiende, porque es que ahora hay dos términos o definiciones sobre restricción del crecimiento. Antes pensamos que solamente era la restricción del crecimiento que el niño tenía cuando estaba en el útero, ya sea por algo, una anoxia que estaba sucediendo o por algunas otras cosas que a veces no se logra determinar. Y ahora también se habla de la restricción del crecimiento extrauterina. Y entonces, si el niño es prematuro, nosotros tenemos que tratar de que ese bebé gane peso muy similar al que hubiera ganado en útero y recuperar la curva, pero cuando es prematuro. Entonces, a veces nos vemos abocados a dar leche de tarro, no estamos muy contentos, los fortificantes se usan más que todo en hospitalización, pero es muy importante para ustedes que tengan en su cabecita, sobre todo si hay estudiantes, que no es porque la leche materna que tiene la mamá para ese bebé no sea la mejor. Lo que hemos encontrado es que hay disminución de la producción en volumen y hay muchas técnicas que nos ayudan en esos primeros días a aumentar la leche materna y otras técnicas para lograr que el bebé gane peso sin ponerle ningún la leche de tarro. Esta es la casita mamá canguro del hospital, así está en estos días. Inicialmente el programa canguro se atendió en un consultorito chiquito que hay en el cuarto piso al lado de lo que es la unidad de cuidado intensivo, que lo hicieron los doctores Martínez y Reyes, pero también acompañados de residentes y de algunos otros pediatras. Aquí están esos tres personajes tan importantes. El doctor Rey Edgar está aquí a la izquierda, perdón, es el más rosadito de todos y tiene un bebé prematurito en sus manos. El doctor Martínez, quien aún vive, él trabaja en el programa, él lidera el programa de CAFAN. Y el doctor Navarrete, que está aquí a la derecha, fue una persona muy importante porque cuando ellos dos se ausentaban a mostrar el programa fuera del país, el doctor Navarrete se quedaba haciendo la consulta y se quedaba frente al programa. Si ustedes se llegan a encontrar al doctor Martínez, el que está en el centro, está igualito, ya no le pasan los años y sigue con ese amor inmenso por el programa. Aquí está la doctora Nathalie Charpak. Ella es una francesa pediatra y llega a Colombia en el 79 y está en el materno hasta el 81, aprendiendo el programa, apoyando el programa. Ella es hija de un físico francés que se ganó un premio Nobel. Afortunadamente, ella tiene mucho apoyo económico de ONGs y ella empieza esos 3 años a estar en el materno, a conocer el programa, se empieza a estudiar sobre las patologías de los pacientes y a tratar de hacer un poco de investigación, completando la que ya se venía hacia atrás. Y posteriormente ella se va para el Seguro Social y aquí a la derecha de abajo está la doctora Zita Figueroa, quien ya falleció, pero que fue también una persona muy importante. Entonces, con la ayuda económica que ella tiene, comienza a hacer investigación en esa clínica de los seguros sociales y se aúna pues todo lo que se había hecho en el materno infantil y empiezan a aparecer estudios y a complementar los que ya habían hasta ese momento de la universidad y del hospital. Hay muchas personas que dicen que por qué nosotros no logramos desarrollar más investigaciones, pero los que estuvimos frente al materno siempre nos tocó mucha asistencia, bastante asistencia, porque el materno pues estuvo en situaciones muy difíciles, por lo menos cuando yo llegué. Pero si ustedes buscan bibliografía, están interesados, yo se las podría mandar desde que se hicieron también las primeras publicaciones por el doctor y por el materno infantil. Ella que ha diseminado el programa por el mundo, ama ese programa y es una persona muy, muy importante para el desarrollo del mismo. Aquí están los doctores Martínez y Rey, están recibiendo un premio, Sasakawa,
Los que saben sobre qué tan importante es este premio dicen que es similar casi a ganarse un premio Nobel de Medicina. Esto lo reciben en 1991 y fíjense que ahora cuando les cuente, el programa comenzó en 1978. Estos son los países que actualmente el canguro existe o los sitios geográficos en que el canguro existe. Los que están en rojito son los países de menos recursos y los que están en azul, algunos que tenían un poquito más de dinero, pero que fueron muy renuentes al inicio del programa a tomarlo, porque desde que el programa nació hasta 2011, solo fue reconocido en este año como un programa que se podría implementar en todos los niños. De ahí para atrás siempre lo recomendaban solamente para los niños de países en vías de desarrollo, aunque pues aclaraban que no había, no causaba daño, pero que se necesitaban muchos más estudios para poderlo recomendar como un uso en los países desarrollados. ¿Qué pasó después? Que los países que no querían adoptarlo y que eran renuentes, pues ahora lo están haciendo un poquito más avanzado que nosotros, por lo que tienen plática. Entonces, en este momento, ¿cómo se hace el programa Canguro allá? Allá en esos países, sobre todo los Países Bajos, España, Suiza, en Canadá, ya tienen cubículos en los hospitales donde por unos cambios se convierte en una sala de nacimiento o una sala de cirugía si necesita la mamita una cesárea. Posteriormente, por otros cambios, entonces llegan ya todo lo que es el cuidado intensivo para el bebé y la mamita con una cama adyacente a las incubadoras donde está su bebé. Y puede ella desde el comienzo estar pendiente de todas, de su bebé, de acompañarlo. Y se han ideado las técnicas para que las mamitas tengan a sus bebés, así estén intubados, las técnicas de movilización en su pecho y lo canguren la parte de tiempo que más puedan, al igual que los papás, los hermanitos. Cada día eso ha avanzado más y se están convenciendo de todos los beneficios que trae el programa. Ellos tienen más dinero, entonces pueden mantener ese tipo de cubículos. Aquí nosotros más adelante se los voy a mostrar, aquí nosotros no lo vamos a poder hacer. Los otros países que están en rojito, casi todos siguen igual haciéndolo parecido a lo que nosotros lo hacemos acá. Países donde existe el programa Canguro. Entonces ustedes ven todos estos países y ven, son países que estamos en vías de desarrollo. Pero lo que yo quiero que vean aquí es que la bandera de Colombia está en estos países, que podemos sacar pecho, que el programa Canguro no solo se quedó en Colombia y que ha tenido una trascendencia muy importante. En África, digamos que nos han ganado un poquito, aunque en este sitio donde se atienden los pacientes son de bajos recursos, pero como las aldeas quedan lejos del hospital, se idearon, ustedes ven allá atrás, la unidad donde nacen los bebés, la unidad de cuidados intensivos, y ven a esas mamitas acostaditas haciendo ya la técnica canguro. Entonces, allá tuvieron que hacerlo por obligación, porque las mamás viven lejos. Estas mamitas, después de que salen de ahí, tienen unas casas cercanas donde los médicos se desplazan a continuar la consulta, o las mamitas van al hospital, hasta que ella maneja muy bien la técnica y se aseguran que el niño o la niña se pueden ir con la mamá y después posteriormente venir a unos controles. Estos países de dedo parado, ustedes lo ven ahí, también estamos en todos los países, la bandera colombiana también está ahí, podemos estar orgullosos. Y pues acá les estoy mostrando la foto de cómo es en la atención en un país desarrollado. Entonces, en la clínica 12 de octubre de España, ustedes ven a la hermanita, ven al papá, pero ven que el bebé está con su CPAP nasal, está con sonda y ven que es un bebé pequeñito. Y ellos se dieron las técnicas de poder trasladar de su incubadora y poner con el papito o con la hermanita, y hermanitos también. Hay sitios como en Suiza, que al lado del cubículo donde se atiende la mamá y el papá, tienen un apartamento donde puede vivir
el papá, los hermanitos, la abuelita, porque el programa Canguro, aunque se habla de madre canguro, es una familia canguro. Más de una persona tiene que aprender del programa y tiene que aprender de la técnica, porque la mamá, pues 24 horas va a estar cansadita. Admiro muchísimo a las mamás. Miren, yo he intentado hacer canguro con muñecos antes de que tener a mi hijo, y acostarme a los 45 grados que tiene que acostarse la mamá, mantenerlo todo el tiempo así con ese calor. Y es muy difícil, es difícil. Y yo digo, por eso las admiro mucho. Cuando ya nació mi hijo, yo hice lo mismo. Claro que mi hijo era término, empezó un poquito más, pero es saber lo que pasa a una mamá canguro. Entonces me colgaba la pañalera al hombro, a veces cogía otras cosas pesadas, porque además estos niños a veces egresan con oxígeno domiciliario, y moverme. Y lo he hecho con mamás también, donde traté de subirme a un bus y yo sabía que no podía hacerlo porque no alcanzaba, no me podía, no sabía de dónde cogerme, y hasta que un señor por detrás me agarró de la cola y me subió. Entonces, ser mamá canguro de bajos recursos, y es difícil, pero ellas jamás, dentro del tiempo que yo he estado, se han negado a hacerlo. Lo mismo tuvimos dificultades con el Transmilenio, que no nos dejaban salir, subir con el oxígeno. Yo acompañaba a las mamás, nos tocó hasta quejarnos también para que las dejaran. Los que van sentados se duermen o miran para la ventana. Yo un día hice un comentario ahí con una mamita que les dije que, pues, que se habían acabado las personas amables que le cedieran el puesto a esa mamita, y lo que me contestó un señor es: lo que se acabaron fueron los puestos. Y esta mamá, también del Hospital 12 de Octubre, también está con su bebé. Ustedes ven que es un bebé muy pequeñito. Estas mamás pueden estar con su bebé extrayendo la leche y dándole cinito del otro lado. ¿Y qué se ha visto? Entre más cercano esté el bebé a la mamá, la producción de leche que se extrae es muchísimo mayor. Si ella está viendo más o menos a su bebé en la incubadora, se puede obtener un 60%, si lo tiene alzado un 70%, pero si el bebé logra estar succionando mientras ella le extrae lechecita del otro seno, puede conseguirse hasta un 80%. O sea que no es solamente el hecho de calentar al bebé, de transmitirle una temperatura mayor, es todo lo que sucede fisiológicamente cuando nosotros tenemos a nuestros bebés en posición canguro. Aquí también ustedes ven a otra mamita en cuidado intensivo del bebé. Ustedes lo alcanzan a ver, la diapositiva no está muy, muy bonita porque es la foto de una charla. Y esta es una foto para recordar otra vez al materno infantil en sus años en que comenzó. Es una foto en blanco y negro, con la técnica. Ustedes ven allá la mamita a la derecha, donde tiene una sondita. Ella tiene dificultad todavía en lactar a su bebé y su bebé en succionar, pero con esa jeringuita se le van echando pequeñas alícuotas de leche para que el bebé sienta como que está succionando. Y desde ese entonces, ustedes ven que ya el papá está haciendo parte. Estoy hablando del año 78. Entonces, es algo que ha ido haciendo el programa Canguro, porque como va más de una persona, tiene por lo menos que ir el papá o la abuelita, a veces van vecinos a entrenarse, y eso hace que la familia esté mucho más unida. Ustedes miren ahí esa actitud de ese papá. Y cada vez, en Colombia por lo menos, yo he trabajado en dos tipos de canguro, el de la prepagada y el canguro del materno, y lo que uno ve es que cada vez en los dos participa mucho más el papá. Entonces, tanto como los hijos del subdesarrollo tienen derecho a la tecnología, los hijos del desarrollo tienen derecho al amor. Esa es quizá la mayor trascendencia del programa. Cuando yo estaba estudiando medicina, que pasé por materno infantil, los que conocen materno, los que conocen los hospitales antiguos, ustedes ven que siempre hay unas ventanas que son rectangulares, que son grandecitas, y me acuerdo cómo les decían a los papás:
o a las mamitas, mire, ese que está allí es su bebé. Y cuando entraban las mamás a visitar al bebé, pues los signos vitales del bebé cambiaban, se ponía más taquicárdico, podía aumentar su frecuencia respiratoria. Y en ese momento lo que se decía era que posiblemente no era tan bueno que estuviera la mamá como exaltando a ese bebé, sino que era mejor dejarlo tranquilo. Luego, cuando ya pasé que el programa Canguro ya existía, era diferente. Ya uno entendió que esa taquicardia era de emoción, de sentir nuevamente a su mamá o a su papá. Y un concepto que nosotros tenemos muy claro es que una mamita no es mamá hasta que no conoce, toca a su hijo. Un hijo no es hijo hasta que su mamá y su papá lo tocan, lo oyen, le hablan. Entonces, parte importante del programa ha sido la humanización de la medicina, la humanización en la atención del recién nacido. El amor y la ternura lograron vencer la barrera de la tecnología y entonces ahora digamos que estamos, aunque no tengamos cosas tan avanzadas como las que les comenté, pero el aporte del amor al paciente fue muy importante y hacer parte del programa de atención a su mamá, a su bebé, a la mamá. Desde 1978 al 2020, 42 años desde Colombia para el mundo. Es el Instituto Materno Infantil, pues todavía está así menos bonito la pintura, siempre esperando que esté en las mejores manos, siempre pensando que puede ser ahí o en otro sitio que lo revivamos, porque no podemos dejar morir una institución tan importante como es el Materno Infantil y como lo es el programa CAMP. Ahora les voy a hablar las generalidades del programa. En charlas posteriores, pues voy a desarrollar más profundamente cada tema para los estudiantes y para las personas que van a asistir. Entonces, estos son los requisitos que se tenían en ese entonces y siguen siendo los mismos, excepto que cambió un poquito el peso. Entonces, ¿qué niños ingresan? Los que tengan menos de 37 semanas de edad gestacional. Y niños y niñas que pesen menos de 2.500 gramos. Inicialmente solo se recibían los niños que pesaban 2.000 o menos. Las personas que hicimos para Canguro, porque a mí me tocó hacerlo en el Instituto Materno Infantil, yo cuando comencé manejaba el servicio de alojamiento conjunto y empecé a darme cuenta pues que los niños que pesaban más de 2.000 y hasta 2.300 de una revisión que hicimos de las patologías durante un año de los niños que estaban en alojamiento conjunto, pues empezamos a ver que estos niños pierden peso, que no perdían el 7 ni el 10, perdían muchísimo más, podían llegar en un fin de semana perdiendo 300, 400 gramos, pero no podían entrar al programa. Como manejaba la consulta de alto riesgo, entonces al ladito yo hice el paracanguro y fuimos aumentando los niños que entraron ese paracanguro el peso. Igual estaba pasando entre las otras instituciones donde atendían prematuros. Inicialmente se llegó a un peso de 2.300 y logramos que se aceptaran hasta los de 2.500 gramos, por lo que les comenté anteriormente. Bueno, entonces, prematuros, todos los que nacen por debajo de 37 semanas, podemos tener dentro del grupo, solo prematuros. O niños con restricción del crecimiento que nacen por debajo del percentil 10. Son bebés que pueden ser a término, pero que no lograron la expectativa de su peso. Y aquellos que tienen prematurez y tienen restricción del crecimiento. Bajo peso, pues es la definición de la OMS, todo niño que nace por debajo de 2.500 gramos, independiente de su edad gestacional. Esto lo aclaro porque los estudiantes siempre me dicen cuando hacemos las curvas de peso de los bebés que vemos, hay niños que pueden pesar 2.500 y tener 34 semanas, entonces no se cumpliría, pero es que este bebé pues puede ser hijo de una mamá que tiene una diabetes gestacional. El programa se ha hecho más o menos desde que nació de la misma forma, pero pues ahora se clasificaron. Y entonces, aunque antes no se llamaba el programa Canguro Intrahospitalario, pues esa parte siempre se hizo porque siempre tocaba educar a la mamá en la técnica canguro, en la lactancia, en cómo
alzar a su bebé sobre toda la puericultura de los bebés. Eso se hacía, pero no se llamaba el canguro intrahospitalario. Ahora se llama así y es muy bueno porque permite facturar y cobrar. Generalmente el programa Canguro no da muchos ingresos, pero es un goodwill para las instituciones que lo tienen, porque ya se sabe que si un bebé va a nacer prematuro y llega a una institución donde tiene el programa Canguro, pues va a estar muchísimo mejor. Afortunadamente, ahora el programa Canguro es obligatorio para todos los niños prematuros y es obligatorio para los niños que tienen restricción. Está dividido en cuatro fases. La primera hasta la fase cuarta, hasta la semana 40, la fase 2 hasta los 6 meses, la fase 3 hasta los 12 y la fase 4 que va de 15 a los 18 y 24 meses. La idea es extender este programa hasta los 5 años. En la fase 4 se tienen esos controles, pero si el bebé tiene algún problema, pues se verá más frecuentemente. ¿Por qué? ¿Por qué se quiere extender? Porque es que sacar un niño prematuro vivo no es lo importante. Es darle una calidad de vida para que él cuando esté mayor esté mejor, no tenga que depender de otras personas, sea productivo. Y los que trabajamos en programa Canguro nos damos cuenta que por lo menos hasta esta edad que los tenemos con nosotros y porque los hemos buscado a través de los años a esos pacientes, no a todos los hemos logrado encontrar, les ha ido mejor que si no hubiera recibido esta atención. Yo tuve la oportunidad de atender los pacientes de alto riesgo, que eran los niños a término, con factores de riesgo, y de atender los niños del programa Canguro. Y veo que les va muchísimo, muchísimo mejor a los niños del programa Canguro, porque todo el mundo está muy atento ante cualquier cambio. Es un niño que está siendo súper vigilado. Mientras que los niños a término, contemporizamos que es que tiene esto así, pero que pronto, ¿no? Que lo miremos en la próxima consulta. Y me quedé aterrada porque pues pude hacer revisión del neurodesarrollo y de los factores de riesgo de las dos poblaciones y me encontré que por más de que mis niños de alto riesgo estaban en las mismas cosas del programa Canguro, no les iba tan bien en su neurodesarrollo. Bueno, que tienen que ser atendidos por un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, donde está el pediatra, donde está jefe de enfermería, auxiliar de enfermería, neuropediatra, oftalmología, fisiatría, nutrición, fonoaudiología, terapia ocupacional, terapia física, psicología y trabajo social. Y todas las especialidades que el niño llegara a requerir, cardiología, ortopedia, gastropediatría y cirugía plástica. Esto antes era obligatorio tenerlo en el sitio donde uno atiende al paciente canguro, pero ahora se quiso llegar a más partes del país donde el programa fuera económicamente accesible a todos los niños, pero ¿qué pasó? Ya hay una cosa que a mí no me gusta y es que al no estar el grupo frente y ahí donde uno se pueda reunir, hablar con ellos, cómo le parece este caso de este niño, cómo lo ve de esta forma, qué vamos a hacer, trabajar en grupo. Ahora no. El programa Canguro hace las cosas básicas en el hospital donde se atiende, porque siempre la atención del programa Canguro tiene que ser por un personal que es especializado, que ha tenido entrenamiento y que tiene que tener un sitio donde hospitalizarlo, porque pues algunos se rehospitalizan. O tendría que tener una ambulancia de transporte y no puede estar en un consultorio afuera del hospital o atendido. No es que quiera, pues, herir susceptibilidades, pero debe tener una formación sobre la atención de los niños. Lo puede hacer cualquier pediatra, sí, atenderlo, pero uno se enfrenta a programas a veces que no tienen la capacitación, y no es porque los pediatras no quieran dar esa buena atención, yo sé que siempre estamos dispuestos, pero nos va mejor cuando estamos preparados para ello. Entonces, ahora, pues se le hacen las cosas que haga la enfermera, el pediatra, y muchas de las especialidades, pues deben ser atendidas por la EPS del programa. Entonces, ya uno no tiene ese contacto directo, pero pues nosotros mandamos las notas, insistimos mucho. Nos conseguimos los teléfonos y nos comunicamos, hacemos
todo para que esa interdisciplinaridad no se pierda. La nomenclatura utilizada para decir la posición canguro, el contacto piel a piel, está en cómo ustedes la ven. Contacto piel a piel o posición programa canguro, pues es un sello distintivo del método de madre canguro. Entonces ustedes ven ahí a este bebé acostadito un poquito más arriba de los pechitos de la mamá, donde ella pueda visualizar la carita. El bebé está con una camisita que se debe poder abrir para que esté en contacto con la piel de la mamá. Aquí la mamita está con su camisa de dormir haciendo las veces de la fajita. Bueno, aquí estás para hacerles más a ustedes visible cómo es. Entonces, el bebé está en posición vertical, la carita un poquito más arriba de sus senitos, en postura lateral, los bracitos encima de los senitos de la mamá y las piernitas, lo que le llaman la posición de rana, que a mí no me gusta mucho decirlo, es con las piernitas abiertas. Esta es una mamá que está haciendo visita. Y aquí está una mamá con la fajita. Antes de llegar a esta fajita, que es más segura y le permite a la mamá moverse mejor, pasaron 10 años donde se intentaron un montón de prendas hasta que se llegó a esta prenda de licra, que es muy útil para las mamás. No solamente ellas cangurean, entonces ustedes ven acá dos papitos que están con sus bebés en posición canguro. El bebé de la derecha es un bebé bastante pequeñito, a quien la madre no puede lactar en el momento, pero ahí también esa sonda que ustedes ven que va a la boquita termina con una jeringa que le está dando pequeñas cantidades de leche materna al bebé para que sienta la sensación que está en el seno materno. Y esta es la posición para dormir. A uno le parece muy cómoda, pero cuando le toca llevarla toda la noche no es tan fácil. Y por eso sí, les admiro mucho a las mamás. Hacer otras actividades diarias con la fajita. Entonces, el bebé se cubre con esa fajita y en la parte de los pies se dobla hacia adentro. Y eso hace que el bebé esté más seguro. Entonces, a los papás les decimos, meta la fajita entre su pantalón para que si ellos se mueven, porque a veces son menos expertos en la posición canguro, el bebé pues no se vaya a caer. Pero mire que el papá puede estar haciendo otras cosas y la mamá también. Entonces nosotros le decimos la fajita manos libres porque permite a la mamá hacer otras actividades. ¿Qué se hace en la fase 1? Se hace un control hasta 6 veces, dependiendo de la edad gestacional corregida con la que el bebé crece. Entonces, por lo menos son 6 consultas. Debe hacerse en la primera semana, pero lo ideal es que sea 1 o 2 días después del egreso y el bebé tiene que tener la cita. No es darle egreso y que vaya consiga cita, porque cuando no se hace así, los niños hacen desplomes nutricionales, hacen otros problemas que se diagnostican muy tarde. Entonces, siempre que los bebés tengan una consulta antes del egreso. Esa fase va hasta las 40 semanas, es valorado por oftalmología, neuropediatría. Todos los que les había comentado, nutrición, y la meta es conseguir la ganancia de peso lo más cercana a la fisiológica. Entonces, son 15 gramos kilo día en los niños prematuros, y aunque dice que se debe lograr los mismos gramos de ganancia en los niños con restricción, es muy difícil a veces que los niños ganen más cerca, y pues tampoco por la reprogramación metabólica no es bueno que esos niños recuperen peso tan rápido. Entonces uno queda contento con que gane entre 10 y 11 gramos kilo día. Allí además se hacen la resonancia magnética si lo necesita, la ecografía transfontanelar. Nosotros hacemos muchas trampitas y es tratar de que todos esos niños, porque el programa la verdad es que no factura mucho, entonces es lograr que esos niños salgan con todo esto de la hospitalización. Con eso el dinero que se va a invertir en la eco transfontanelar, pues se puede invertir en otras cosas que el bebé necesite sin que el programa dé pérdidas. También se hacen las estudios las causas de la restricción del crecimiento o de otras patologías que puedan estar presentes en el bebé. Se acompaña a la mamá y a la familia en el afianzamiento de la técnica canguro y vemos cómo se va desempeñando
el vino. ¿Qué paraclínicos se piden en esta consulta? Todos los niños por ley tienen que tener el tamizaje neonatal, pero cuando ellos llegan a Canguro, si no lo tienen, porque a veces los niños cuando son tan prematuritos, menores de 32 semanas o 34, estos niños se les hace tamizaje durante la hospitalización, porque ellos pueden presentar unos hipotiroidismos, digamos, pequeñitos, no tan importantes, pero les va mejor cuando los diagnosticamos y lo tratamos. Digo pequeñitos porque son hipotiroidismos que necesitan, no necesitan ni los 10 ni los 15 miligramos de las unidades de hormona para el tiroides, sino son 4 miligramos, son 4, son 5, es muy poquito. Bueno, la ecografía transfontanelar, el tamizaje auditivo, las autovisiones o los potenciales auditivos evocados. En la mayoría se hace el tamizaje con las autovisiones. Estos, en la experiencia que tenemos en el materno, yo creo que en las otras instituciones es igual, es más o menos bueno hasta el tercer o cuarto mes, pero de ahí en adelante ya no estamos muy seguros de que esté bien por los resultados. Entonces, a veces tiene uno que hacer los potenciales auditivos después del sexto mes, pero estar vigilando muy de cerca la audición del bebé. Si el potencial está alterado, definitivamente pasamos a hacer las potenciales evocados, aunque nos digan que todavía no es, pero por lo menos uno está contento porque logra ver que la onda 5 está presente. Tamizaje metabólico del prematuro extremo. Ello incluye pues, el estudio de la osteopenia, entonces transaminasas, fosfatasa alcalina, la vitamina D, bilirrubinas, pruebas de función hepática. Con eso, en el momento en que llegan los resultados y toda la función hepática está normal, pues si hay alteración en la vitamina D, pues le damos vitamina D y descartamos que haya un problema de función hepática. Cuadro hemático, parcial orina, bilirrubinas, la radiografía caderas al cuarto mes de edad corregida. La norma es entre los 3 y los 4, pero nosotros preferimos hacerla a los 4 meses. Tenemos una herramienta que depende mucho del operador, pero pues nos ha ayudado mucho y es que podemos hacer la ecografía de caderas, que en manos expertas, pues nosotros sabemos que lo que se va a ver, si hay una luxación que de pronto pues clínicamente la podríamos ver, no nos habla de la displasia, pero sí de la inmadurez de las caderas, cuando hay una más inmadura que la otra, entonces estamos muy pendientes en clínica para ver si podemos retardar la radiografía, porque cuando se hace más temprana no van a salir los núcleos del crecimiento presentes, entonces ese niño o niña tendríamos que irradiarla más tarde. A veces nos esperamos un poquito hasta los 5 meses de edad corregida y las tomamos antes si hay el antecedente familiar, un hermanito, una hermanita o de la mamá. Y con algunos ortopedistas podemos hacer el seguimiento con la ecografía. Nos esperamos a más tarde. En si necesita ecocardiograma, medicamentos como sulfato ferroso que van hasta el año de edad, las multivitaminas hasta la semana 40, el calcio si lo requiere, la vitamina D, pues es muy difícil en los canguros hacer la medición de la vitamina D, pero pues ya está recomendado darle 400 unidades internacionales cada día a esos bebés. Inclusive está recomendado hacerlo hasta que los bebés tengan el año de edad y a los niños que también son a término. Entonces el problema es que esto no está cubierto por el POS. Ahora no son tan caras, no son tan caras, hay cómo conseguir los frasquitos que valen 80 mil pesos, pero pues hay mamás que no tienen ese dinero para conseguirlo, es algo que estamos tratando de que se implemente dentro del programa como algo que los niños deban recibir si lo requieren por parte de lo que no es como POS. Los prokinéticos si necesitan, la vitamina K, que la estamos dando por vía oral, pues buscamos si hay sangrados, no encontramos la razón, porque a veces ellos continúan con sangraditos en el ombligo, pero no hay sangraditos en otros sitios, entonces les hacemos las técnicas de profilaxis, de limpieza, de aislar el
cordón umbilical del pañal, y si esto no mejora, pues le ponemos la vitamina A vía oral. Esto es por si hay estudiantes, que yo creo que ustedes ya saben todo, pero lo que quiero decir con esta diapositiva es que a todos los bebés se les debe restar las semanas que le faltaron, entonces, para cumplir las 40. Si un niño llega a la consulta con 36 semanas, todavía le faltan 4 para cumplir las 40. Entonces, ese bebé le faltan 4 y se llamaría, lo que yo diría respecto a ese bebé es que tiene 36 semanas postconcepcionales. Tan pronto cumple las 40, pero como le hace falta todavía, entonces vamos a hablar de la edad corregida. Las metas clínicas: leche materna de su propia madre con ganancia de peso, 15 gramos kilo día hasta el término. Esto es en los bebés que siguieron una curva adecuada de crecimiento cuando son prematuros. Pero a veces tenemos los bebés que perdieron peso durante la hospitalización y podemos tener perfectamente niños que, o niñas que estaban en percentil 50, 45 y nos pueden llegar en un percentil 3. Como son prematuros, nos toca ayudarle a que aumenten el peso y se vaya a la parte más normal de la curva, porque a veces conseguirlo no es tan fácil. Entonces, tenemos algunas técnicas y nos preguntamos, ¿por qué no ha ganado 15 gramos kilo día que está pasando? Y vamos a investigar qué es. Entonces, que no haya adherencia al programa, a veces las mamitas no los cangurean todo el día, no pueden, tienen que hacer oficio, están ocupaditas en otras cosas. Entonces, volver a mirar si es posible que la mamita lo haga y que le ayuden en los oficios o que lo haga otra persona mientras la mamita tiene que atender esas cosas. Lo más frecuente en mi experiencia de la pérdida de peso es la postura del prematuro al sol. Entonces, porque uno ve recomendaciones escritas que dicen 20 minutos por delante, 20 minutos por detrás, 3 veces al día. ¿Cuánto es? 4 por 3, 12. 120 minutos. ¿Quién se va a exponer 120 minutos? Yo lo hice, pero yo no me aguanto ni siquiera los 10. Entonces, yo un bebé se va a aguantar menos. Entonces, los primeros días, por lo menos cuando yo hago canguro, sí, es que la gente piensa que el sol va a tratar una ictericia. Si el niño tiene una incompatibilidad de grupo, donde esté sensibilizada, que tenga un CUNS positivo o una ictericia secundaria a una sensibilización materna de RH, ese bebé no se puede tratar con fototerapia. Entonces, la fototerapia sirve para el metabolismo óseo del bebé. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, si el niño es ectérico y tiene los antecedentes que pueden producir una ictericia hemolítica, con los exámenes que lo comprueban, pues me toca hospitalizarlo y ponerlo en fototerapia. Yo no puedo estar tranquila mandando a un bebé al sol sin saber qué bilirrubinas va a manejar mientras esta mamá está en la casa. Entonces, el sol sirve para el metabolismo de la vitamina D. Y si usted pide opiniones de las personas que manejan cáncer de la piel, como los dermatólogos, a ellos les parece terrible que expongamos a los bebés, así sea detrás de una ventana, al sol, y nos dicen, bueno, pues denle más bien vitamina D. Entonces, si el bebé tiene riesgo de estar ictérico por los antecedentes, y está ictérico, pues habrá que dejarlo en fototerapia, que se pueda hacer hospitalizado o se pueda hacer en la casa. Mientras tanto, nosotros inicialmente quitamos el sol para que el bebé logre ganar más peso. Si le ponemos fototerapia, que ahora les voy a mostrar la exposición al sol, en posición canguro, que más adelante les voy a mostrar una foto, y vamos mirando cómo le va, pero menos minutos, quizás 10 minutos, unos 3 minutos por delante, unos 3 minutos por detrás. Entre cambiarlos de esa posición, vamos a abrigarlos un poquito. Los papás o las mamás que los están cargando se dan cuenta si están sintiendo mucho calor o si están sintiendo frío. A veces al principio les recomiendo tomar la temperatura, que me sirve pues para
poder monitorizar qué está pasando, pero también para enseñarles a los papás el uso del termómetro. Bueno, entonces, si ya quité las causas que le puede dar hipotermia, ya estoy segura de que el bebé está recibiendo el aporte oral, que lo hacemos inicialmente con solo leche materna, dándole del seno que le dio por última vez, que tiene más contenido de grasa, a veces extrayéndose la primera lechecita, y hacemos que el niño consuma leche que es más rica en grasa, y posteriormente con jeringuita, con gotero o con copitas, si la mamá lo aprende a manejar, le damos lo que ella extrajo por vía, vía oral, no con el seno, sino con el chupito, con lo que decidamos utilizar. Si ya todo esto está descartado, que el niño o la niña no crecen lo que tienen que crecer, pues vamos a buscar una infección, y lo que más frecuentemente hemos encontrado es la infección de vías urinarias. Estas son unas ayudas que yo les doy a los estudiantes. ¿Qué tiene? ¿Cuánto peso tiene que ganar el niño hasta el mes o la niña? Posteriormente del mes y hasta llegar a los 12 meses. Pero esto es una generalidad. Debemos hacer curvas. Existen las curvas para los prematuros, está Fenton, hay muchísimas. Pero si no tenemos a la mano una curva de esas, pues hagamos cualquier curva. Que lo que nos interesa es saber cómo va la tendencia del peso, la talla y el perímetro cefálico de ese bebé. Entonces, a veces uno encuentra, cuando no ha visto otras personas al niño, llegan de otros sitios, una curva de talla en zigzag. Y uno sabe que la talla no cambia tanto, que para que la talla cambie, tiene que haber por medio de una enfermedad grave, una diarrea prolongada. O sea, la talla no cambia, es como el retrato de nutrición del hijo, del niño hacia atrás. Entonces, ¿cuál está mal? Pues vamos a hacer varias medidas y vamos diciendo, no, esta no fue posible que la tuviera. Mientras que el peso sí puede hacer eso, igual puede pasar con el perímetro cefálico, que también nos hacen unas curvas que no son las normales. Aquí hay una mamita lactando a su bebé, la técnica que nosotros les enseñamos a la mamita, con toda la areola dentro de la boquita del bebé. Les traje esta foto porque es que esta posición es muy fácil para las mamás, pero cuando el bebé va creciendo, el tronco del bebé crece, pero el de la mamá no. Y entonces empieza a llevarse la cabecita del bebé hacia atrás, y está en hiperextensión. Cuando nosotros hacemos el examen físico de este bebé, al comienzo, pues yo encontraba moros asimétricos, pero no había fractura, no había nada más. Y comencé a mirar, bueno, ¿por qué tienen estos bebés estos moros asimétricos? Y empezamos a encontrar que ellos hacen contracciones en el cuellito y en la espalda, en el sitio interescapular, y duelen. Entonces, al lado donde más hay, a veces están los dos lados, es muy doloroso para el bebé mover, hacer el reflejo de moro, y él lo evita. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cambiamos la posición de la mamá, y a veces si tenemos la terapeuta cerca y nos hace el favor, pues ellas les hacen sus masajitos para disminuir esa contracción. Pero es algo que durante muchos años me pregunté y me demoré un poquito en descubrir qué era lo que estaba pasando. En la fase 2, entonces va hasta los 6 meses, luego hasta el año. Y se hacen en esta fase 2 hasta los 6 meses una consulta mensual, luego se hace una consulta cada mes y medio. Allá en esto continúan los que algunos necesiten todavía una valoración de seguimiento por oftalmología. Y generalmente aquí en este momento ya todo está solucionado. Todos los bebés de menos de 32 semanas deben ser valorados de oftalmología. Y los que tengan riesgo, pero entonces uno va a ver y casi todos tienen riesgo. Entonces la mayoría de los niños, unos porque tienen el riesgo de la retinopatía y otros porque tienen el riesgo porque son restricciones en que les estamos buscando la causa. Finalmente terminamos casi mandándolos a todos, pero pues yo sí le doy gracias a que podemos hacer eso porque hemos diagnosticado niños con toxoplasmosis, hemos diagnosticado niños con citomegalovirus por el fondo de ojo y también los retinoblastomas. Pues los niños que iban al cancerológico, a veces se venían los oftalmólogos pues sorprendidos de que ese diagnóstico lo hiciéramos tan temprano, pero realmente era porque pues todos tenían el tamizaje. Aunque hay unos requisitos, pero yo sé que si uno busca todos los riesgos,
pues va a podérselo hacer a muchos niños. Pasan por fonoaudiología, por habilitación, por terapia física, ocupacional. Aquí en esta fase, nosotros tenemos que estar pendientes del palidizumab. Está indicado también para niños que tengan menos de 32 semanas, que hayan tenido enfermedad de membrana hialina, que tengan alguna patología pulmonar, pero cuando uno lee las guías, pues lo puede uno extender un poquito más, porque habla de otros factores de riesgo y casi siempre lo podemos llevar hacia los 35 semanas. El problema es que la norma dice que menores de 32 semanas, pero yo no entiendo cómo. Yo trabajo en un programa canguro de la prepagada donde tengo que hacer un resumen de historia y en el resumen y en los diagnósticos tengo que confirmar la necesidad del palidizumab a ese bebé y siempre la dan. Yo no entiendo por qué en los otros sitios las EPS no la dan si está fundamentada el uso. Yo sé que es por el costo, que hay otras técnicas de cuidados que dicen que pueden suplir el palidizumab, pero pues no es. Señora. Discúlpeme, lamento mucho esta presión que siempre nos hace el tiempo. Le voy a rogar en un minuto como concluir y poder tener la posibilidad de un par de preguntas. En realidad, como hemos hecho compromiso de continuar sobre este tema, pues podríamos hacer un segundo programa continuando esta exposición. Mil disculpas. No, mira, yo ya doctora, francamente me queda lo de la puericultura. Entonces, quedamos en que el niño en su primer año tiene ese tipo de consultas, ese tipo de atención, que podemos llevar a una fase 3 hasta los 2 años, donde vamos a mirar que el niño se desarrolle bien en peso y la parte neurológica. Entonces, para la próxima charla, pues voy a hablar de la segunda parte, que son los cuidados del recién nacido prematuro y de pronto los que continuamos un poquito más hacia el año. Perfecto. Quisiera invitar a nuestros asistentes a abrir su micrófono y si hay alguna pregunta, formularla, por favor. La doctora Leonor, quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Pues sí, con Lida trabajamos allá en el materno, haciendo el seguimiento de neurodesarrollo de los niños, en general, de los nacidos en el materno. Encontramos que todos los niños que nacían en el materno, así no tuvieran riesgos biológicos, tenían riesgos psicosociales. Y nos tocó en ese momento, eso fue en el año 94, me parece, mezclar los dos grupos, el grupo control y el grupo que teníamos de evaluación principal. Todos estos niños tenían riesgo y tenían compromiso del neurodesarrollo finalmente. Yo felicito a Lida porque ella le ha dado mucho amor a este programa, lo ha mantenido y con amores que se sostienen estas cosas. Te felicito, Lida, y agradezco mucho la palabra que me han dado porque quiero mucho ese programa y a la que lo tiene a su cargo mucho también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes que fueron hoy tan puntuales, independiente de estas fechas difíciles y tal vez hasta confusa con los días. Los invitamos para que en una próxima ocasión podamos dar continuación a este importante tema que no solo
es realmente necesario para los niños que nacen antes de tiempo o que no tienen el peso adecuado, sino que es la posibilidad de mostrar, como dije al principio, los aportes de la Facultad de Medicina a la salud de los niños colombianos. Doctora Lida, muchísimas gracias por su presentación. Quedamos en deuda con usted para ampliar nuestro espacio y poder completar de recibir la información que usted de manera tan amable ha preparado. A todos los asistentes, un feliz día. Les recuerdo que mañana a las 8 de la mañana nuevamente tendremos temas de pediatría y son todos ustedes bienvenidos. Feliz día. Gracias, doctora, por la oportunidad.